Bienvenidos y bienvenidas a este su canal. Yo soy JD y este es otro emocionante capítulo de Rise of Tomb Raider. Así es, amigos, estamos aquí nuevamente comenzando con este nuevo capítulo. Estamos aquí donde nos quedamos con Lara. Ya vinimos a entregarle todo lo que son. Era la misión completada, que debíamos de ver todo lo de las comunicaciones, ¿no? Entonces, busca cómo entrar a la antigua prisión. Ya estos dos no puedo regresar. Aunque podría. Podría. ¿O no podría? Creo que no. No puedo. Pero vamos a ir ahí, vamos a ver dónde está. Para allá está el documento. Para allá, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso con los lobitos y todas esas vainas. Es allá arriba. Las subiditas. Creo que vamos a ir allá, creo que está la cueva. A ver. Yo creo que es la cueva que me hace falta. Agárrate. Bien, ¿eh? Sube. Sí. Este campamento creo que no lo había hecho, ¿eh? Tenemos arma, vamos a ver. Esta. ¿Qué puedo mejorarle? Mejoras disponibles, accesorios. A ver, puedo mejorarle esto, velocidad de carga. No, esto. Okay. No, esto tampoco. Ahí estamos, ¿eh? Y a ver, aquí no tengo habilidades, solo. Ok, vente, vamos para acá. Okay. A ver eso. Bien. ¿Tiene nada más? Pues al parecer no. Ya tenemos, ya venimos aquí, ¿eh? Súbete ahí. Agarra esto. Bien, ¿eh? Tres plumas. Y ahí no. Párate acá. Hay otro nidito. Ya fui, ahí también. O sea, sí puedo ir aquí, ¿eh? O sea, debería ir aquí, ¿eh? Voy a ir para acá. Voy a irme recto para allá. Debe ser ahí arriba. Porque para ese lado no he ido, ¿eh? Para este lado, ¿eh? Donde me parecieron aquellos locos. Vamos para acá, a ver. Puede ser por aquí. Como que viene para abajo, ¿eh? Estos camiones aquí. A ver. Soldados soviéticos. Algo terrible ocurrió aquí. Sí.
seguro que sí, ¿eh? Colgados, ahí está Lenin otra vez, ¿eh? Tuviste un campamento nuevo. Ok. Ok, un campamento nuevo aquí, ¿eh? De él. Y aquí está Lenin. Hola. Esto para leer. Más propaganda. Uh-huh. El trabajo duro combate al frío y al hambre. Uso nivel 2. Las riquezas resalta huida. Y quitaré. Ok. Resaltan ahora las reliquias, ¿eh? Esto no lo puedo hacer. Vamos a agarrar más palitos. Para agarrar, para hacer más flechas, ¿eh? A ver. Estoy lleno, ¿eh? Ok, agarremos esto aquí. A ver. Este texto parece señalar hacia algo cerca de aquí. Alijos de monedas revelados. Alijos de monedas revelados. Bastantes, ¿eh? Ahí, ya, ya. Ya, ya. Estoy cerca de una de las... de las reliquias, ¿eh? A ver. Sí, está ahí arriba, ¿eh? ¿Cómo usted me sube ahí? No, no puedo subirme ahí. No puedo subir, ¿eh? No voy a poder pasar hasta que pueda jalar esto, ¿eh? No hay manera de que lo tire, todavía. Todavía, pues aquí no puedo pasar, ¿eh? Ahí no podemos pasar, ¿eh? Ni aquí tampoco. A ver aquí. No, aquí tampoco, ¿eh? Voy a tener que subirnos para allá. Tumba opcional cercana. Debe ser arriba. Debe ser arriba. Ahí entré. Bueno, tenemos que irnos para allá. Como lobitos, ¿ah? ¿Eh? ¿Listo? Las piezas. Ahí. Aquí tenía que haber venido, ¿ah? ¿Eh? Piezas aquí, ¿eh? Sube. Ahora sube. Y atrás. Alguien escribió algo debajo. Uh-huh. Indicaciones hacia algo oculto. ¿Otra vez? Hacia algo oculto, entonces.
Cállate. La tengo, por allá. Nada que la tengo. ¿Dónde estás? Voy por aquí, vienes atrás, ¿eh? La encontré. Joder, ¿cómo me vio? ¿Cómo me disparó de rápido ese, ah? Bueno, ya te paraste. ¿Qué problema? A ver, papeles. Un viejo campo de trabajo soviético. La Trinidad se lo apropió. Otro. Sube aquí, lee. Más propaganda soviética. Así te va aumentando el ruso, ¿ah? ¿Eh? Tú léelo. Choza de suministros. Junta monedas bizantinas para comprar objetos al técnico de equipamiento de Trinidad. Lea hasta los objetos y mantenga lo personal. Ok, podemos comprar aquí entonces. Mira, estoy de tu lado. Estuve trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad, pero tengo que salir de aquí. Esta gente está loca. Estuve almacenando equipo. Es tuyo, si puedes pagar. No se darán cuenta de que faltan algunos objetos, pero si lo hacen o me ven contigo, soy hombre muerto. Necesito dinero que no se pueda rastrear por si las cosas salen mal, preferiblemente oro. ¿Crees que podamos hacer negocios? Veré qué puedo encontrar. Granadas, ¿y esto qué era? Bloqueador de escalada. ¿Permite desplazarme? Joder, eso tenía que haber comprado, ¿eh? Mira, el láser, no. ¿Esto qué es? Bloqueador de escalada. Permite desplazamientos rápidos en las cuerdas. Ah, ya sé. ¿Y esto? 140. Joder, ¿eh? No son misiles nucleares. Un tipo escalofriante con la cara marcada y llamado Constantino dio un discurso. Habló del destino y algo llamado la fuente. Y francamente, ahora estoy más confundido. Los otros contratistas se ven tan nerviosos y tensos como yo. Pero los hombres de la compañía, los que llevan tiempo con la Trinidad, se lo tragan todo y piden más. Esto es un culto de locos de mierda. Nos estamos preparando para un asalto. Tal vez te preguntes contra quién. Hay gente aquí, nativos, perdidos en el tiempo. Hablo de pieles, odres y flechas de hierro. Estamos a punto de atacarlos con helicópteros y ametralladoras de calibre 50. Estoy en el maldito lado equivocado de la historia. Ah, qué bueno que te diste cuenta. Hay que hacer algo ahí arriba. ¿Puedes subir, Lara, por favor? Aquí es para... ¿Ahí ya podía haber entrado o no? Ah, bueno, ahí no he tratado de entrar, ¿eh? O sea, ahí tengo que ir hacia ahí. O sea, ahí es la única forma de pasarme es por ahí, ¿eh? A traer estos dineros aquí. ¿Dónde está? Ahí abajo, ¿eh? What? Ahí, ¿eh? Aquí son bastantes. 25. Algo. Creo que sí me voy a ir hacia ahí, ¿eh? Voy a comprar alguna otra cosa aquí. Podría comprar la mira Russell de fusil, pero no tengo. Aquí me faltan cuatro.
Supresor de pistola. Ah, esto me serviría bastante, ¿eh? Creo que voy a comprar el supresor de pistola. Sí. Tienes buen gusto. Accesorios para armas. Continuará. Adelante, ¿eh? Ahí está. Bien. 5 más, ¿eh? Creo que voy por aquí, también por estos, ¿eh? Ahí, por estos. Espera. Estuve aquí arriba, ¿eh? No puedo creer que no lo haya podido ver, ¿eh? Sí. A ver, ¿y el otro dónde está? Aquí abajo, ¿eh? Vamos a ver. Oh, ¿cómo puedo llegar aquí, eh? Está ahí arriba. ¿Eh? Bien, conejito. Ah, sí, pues no puedo. No puedo pasarme por aquí todavía. Es allá adentro, no puedo todavía. Ok. Vamos a ir a traer a estos, ¿eh? Voy a tratar de comprarme la otra que me hace falta. Y me falta este aquí. Está ahí abajo. ¿Dónde está? Es ahí abajo. Aquí. ¿De qué entre? A ver, puntos de habilidades. ¿Qué tenemos aquí? Matón, cazador, sobreviviente. Luego combatiente habilidoso. Maestría de fabricación. Especialista de trampas. De ligeros. Balas de punta hueca. Aprendiz. Experiencia de demolición. Y este. Tiro doble. Experto. Elegancia. Naturista. Voy a tener que dar a este aquí, ¿eh? Reflejos de duelista. Fuerza letal. Voy a robar esta. Ah. Y ventaja de armas. A ver, ¿este qué puedo meter? Nada. La pistola, creo que le puedo poner cargador más grande. Y le puedo poner el silenciador, ¿va? Eso ya lo tiene ahí. Ah, sí. A ver, no, inventario no. Armas, atuendos, que compré el de... Inmortal. El de comando, ¿va? Para este, así que me lo voy a poner, ¿eh? Bien, tenemos el de comando. Se está congelando la pobre Lara, pero... Oh,
corre. Joder. Joder, con razón, ¿ah? Con razón me salí ahí trepar. Ahí, vamos. Vamos a ver qué le podemos comprar más a este loco que está aquí, ¿eh? Podría ver si puedo llegar aquí, a ver. Tampoco, ¿ah? Joder. Joder, a ver. Oye, bienvenida. Si encontraste más oro, tengo más equipo para ti. No creo que nos descubrieran todavía, pero trata de ser discreta, ¿sí? Esto no me alcanza. Esto. Este sí me alcanza. Son 36. A ver. Escopeta 140. No. Creo que me voy a comprar esto, ¿eh? Sí, esto. No podía quitarle los ojos de encima. El jugador de escalada permite desplazar rápido las cuerdas. Mantén presionados E para activarlo. Las cuerdas son perfecto. Bueno, vámonos para allá. Vámonos, Lara. Vamos allá. Por aquí. A ver, ¿eh? No recibimos más informes. La Trinidad está preocupada. Tuvimos problemas con los nativos. Se cortaron las comunicaciones, pero ya está todo bajo control. Si la situación se torna insostenible, intervendremos. ¿Quién estará hablando? Eso no. Me enviaron por una razón. Fui elegido para esto. Tendré éxito. Solo hazlo. Ups. Upsi. ¿Y ahora qué me va a pasar, eh? ¿Qué te pasó, Lara? Lara, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, gracias a Dios! Ana, ¿qué estás haciendo aquí? No sé. No puedo recordar. ¿Qué sucede, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que irían tras de ti. Es mi culpa. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Lo mismo que quería mi padre. ¡Ay, no, Lara! ¡Te dije que no lo hicieras! Lo que sea que quieran, ¡solo dáselos! Ah, esta no me convence, ¿eh? No es tan simple. Resiste. Lo sacaré de aquí. ¿Este cuchillo? Veré la forma. Hola. No. No la toques. Por favor. No. Habla. No. No, bastardo. ¿Dónde está la fuente divina? ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡No sé dónde está! Es suficiente. No lo sabe. Uy, ¿vieron que les dije? ¿Vieron que les dije? Cabrona. Tú... no... estás con ellos. No puedes. Casualmente llevaba botas y todo de negro.
No podías dejar de buscar, ¿cierto? Estaba segura de que llegarías hasta aquí. ¿Qué esperabas? No tiene que ser así. Buscamos lo mismo. Nos serviría alguien como tú. Necesitas un propósito en la vida. Podemos dártelo. Tiene que ser una broma. ¡Ya vi cómo trabaja la Trinidad! ¿Eso es un no? ¡Es un ni lo sueñes, perra! Dime, Ana, ¿la Trinidad te reclutó antes o después de que empezaras a cogerte a mi padre? Amaba a Richard, pero lo cegaba su idealismo y eso lo destruyó. ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrarlo al mundo? ¿Limpiar el nombre de tu padre? Todavía eres tan ingenuo. Una niña asustada que pretende imitar a su padre. ¡Ya es suficiente! No. Todavía no. Tú y yo aún podemos estar del mismo lado de la historia. Piénsalo, Lara. No, nada que pensar, ¿eh? Qué desgracia la tipa esa. Esto no acabó. ¡Bastardo! Tranquila, tranquilízate. Piensa. Tal vez solo sabe ser así. Pensé que estaba sola. Yo también, pero aquí estamos. ¿Y cómo debo llamar a mi nueva conocida? Me voy. No necesita mi nombre. Constantine no tiene paciencia. Yo tampoco. Eso veo. Buen truco. ¿Puedes sacarnos? A ti no. Ni siquiera sé quién eres o por qué estás aquí. Perdón. En este momento no me siento confiada. No llegarás lejos sin mí. No sabes lo lejos que he llegado. A ver. ¿Qué sabes sobre ellos? Son una secta antigua y reservada. Creen que están haciendo el trabajo de Dios. Seguro. Por lo que he visto, están bastante lejos de lo sagrado. Está frío eso, ¿eh? ¿Y qué planeas hacer con eso? Te lo diré cuando se me ocurra. Aquí, dale, dale. Ten cuidado. Dale, ahí ya pasas, ¿eh? Más razón para salir de aquí. Dale, dale. Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado, ya te lastimaste. ¿Y qué hay? Un arco. Mírenla. ¿Alguna salida? No, pero encontré algo que podría ayudar. Arco recurvado, ¿ah? Excelente, ¿ah? Equipo adquirido, a ver. Aquí no hay nada más, ¿ah? De regreso otra vez. Mouse derecho, apunta y mouse izquierdo, jala la cuerda. Ah, ok, ahí. Funcionó. ¿Puedes salir? Pues yo digo.
¿Qué crees? Oye, déjame salir. Tranquila. Te ayudo. Tranquilo. Puedo confiar en ti. Creo que no somos enemigos. Puedo verlo. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco el lugar. Y las tierras. Aprendo rápido. No lo dudo. Tal vez puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que están buscando. Gracias. Soy Jacob. Lara, ten esto. En caso de que nos separemos. Debemos movernos. Los guardias empezarán la ronda en cualquier momento. ¿Conoces la salida? Sí. Tuve mucho tiempo para estudiar el lugar. Extraño conocido. Rescataste a Yeuko del gulag. A ver qué hay ahí. Agarra eso, Lara, por favor. No hace ni 24 horas que iniciamos la invasión del valle. Esperaba resistencia y fue lo que encontré. Los habitantes del valle creen que nos derrotaron, pero cuanto más luchan, más crece mi determinación. No se martirizarían tanto si no protegieran algo. No aguantarían las torturas con tanta voluntad. Son creyentes, lo respeto, pero están en el bando equivocado de esta guerra. No falta mucho. La fuente divina está cerca. Tenemos al alcance un nuevo mundo y mejor. No hay nada más, ¿eh? Voy a ver aquí. Aquí, esto. ¿Qué encontraste? Una cigarrera de plata. Pareciera que pasó por una guerra, lo que es probable. 1942. Ok, este es el prisionero, entonces, ¿por qué me pasa como que despacito por aquí, ¿eh? O sea... ¿Cuánto tiempo estuviste en esa celda? Lo suficiente para aprender que Constantine no parará hasta encontrar lo que busca. ¿La fuente divina? ¿Está aquí? La confianza debe ser recíproca, Lara. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene cicatrices. Era un campo de trabajos forzados. Joder. Por fin pude poner mi traición al descubierto. Lara sabe la verdad. Ahora una extraña serie de emociones me acoge. Remordimiento, seguro. Remordimiento por una parte de mí que quedó dentro de esa celda de tortura. Pero hay algo más. Sé que Constantine cree que perdí mi agudeza. Que mi tiempo con los Croft me debilitó. No es debilidad. Nada de eso. Se siente como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente. Y sé que su hija guarda secretos en la cabeza. Como aliada, sería invaluable. Como enemiga, será un problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine no lo consuma por completo mientras nos enfrentamos a ella. Mejor que se jueguen los dos, ¿eh? Miremos aquí antes de ver las... La historia, dale. Pieza de arco compuesto, 2 de 4. Ok. Espérale, intentamos a ver eso, ¿eh? Ya es para salir, así que le damos acá. ¿Qué te hiciste, ah? ¿Eh? Los soviéticos mandaban prisioneros aquí para trabajar en las minas. Pero ni eso fue suficiente. ¿What? Capturaron a nuestro pueblo.
Arrebataron a los niños de sus madres para hacerlos trabajar como esclavos. ¡Cielos! Debió ser terrible. Todo aquel que sobrevivió a esos días tiene algo que contar. Eso no parece trabajo de minería. Parece una excavación. Sí, es posible. Cavaban donde veían un indicio de riquezas. Son antiguos. ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo a ellos. Debemos irnos. No estamos seguros aquí. ¿En serio? Ya no hay nada más. Bueno, acabamos de rescatar al prisionero de Constantine. Creo que vamos a dejar este capítulo aquí. Ya saben, si les ha gustado, pues denme un buen like, compártelo en sus redes sociales. Ya saben que el compartirlo pues es gratis y así ayudan a que siga creciendo este su canal. No se olviden de suscribirse al canal y darle la campanita para que les avise de los nuevos videos que estamos subiendo, ¿no? Dejaremos aquí este capítulo. Espero les haya gustado. Yo soy JD y nos veremos en el siguiente. Saludos.